¿no? A LeBron James. Bueno, a ver, vámonos con el entreno de Santa Tecla. Santa Tecla que viene bien con una victoria, con dos empates, con un Rodolfo Goches, con un perfil bajo, con todo respeto Rodolfo, pero que ahí lleva a su equipo, un equipo que va a viajar al norte del país, en donde tendrá que conseguir la victoria. Un duro partido frente al conjunto de Chalate. Santa Tecla ha sumado en sus últimos tres partidos los mismos que Rodolfo Goches lleva dirigiendo al equipo. Suman una victoria y dos empates, lo que les ha ayudado para escalar en la tabla y dejar atrás la mala racha que los tenía en las últimas posiciones. Ahora el rival de turno es Chalatenango, otro cuadro que también cambió de entrenador y le ha dado una nueva cara a la institución. No se fían de la derrota que los norteños sufrieron contra Alianza y llegarán precavidos, pero con el deseo de sumar de visita. Es un equipo que ya tenía eso y ahora me da la impresión de que le están agregando un poquito más de inicio desde atrás. Ya lo hacían con el entrenador anterior, que a mí en lo personal me parecía que tenía una idea muy, muy interesante y me gustaba cómo planteaba los partidos. Y el entrenador que tienen ahora, todos sabemos también que intenta hacer cosas interesantes. Entonces esa mezcla entre lo que ya tenían ellos, aprovechando la velocidad de esos jugadores, más estos condimentos que le está agregando este nuevo entrenador, yo creo que al ser la misma base de jugadores, es una mezcla muy interesante. El que siempre juega sabe que es irrelevante si entrena bien o mal, o si juega bien o mal, sabe que siempre va a jugar. Esto entra en una zona de confort, de acomodo, de hasta adormecimiento, que no es sano. Y por el lado contrario, el que no juega sabe que por más que se esfuerce, por más que entrene bien o juegue bien en un ratito los minutos que tenga en los partidos, sabe que igual no va a ser titular. Entonces eso hace que ese jugador también entre en esa zona de confort. La falta de gol es algo que reconocen, pero lo importante es que el aspecto defensivo se ha solventado. Los tecleños son de los equipos con mayor cantidad de goles en contra, pero se han recompuesto y uno de los bastiones en la zona baja es el mismo Fabricio Silva. Muy criticado en su momento, se ha reivindicado con la afición y brinda seguridad junto con Alexander Mendoza. Era un partido muy difícil acá, la verdad que el partido pasado nos complicó mucho, tienen jugadores muy rápido de arriba, entonces tenemos que estar atentos a eso. Pero bueno, creo que nosotros, confiando en lo que venimos haciendo, creo que de a poquito vamos mostrando otra cosa. Creo que el segundo tiempo de ayer fue bueno, a no ser que no la pudimos meter. Pero estamos un poquito agarrando la idea del profe también, y bueno, creo que tenemos que ir a hacer nuestro trabajo allá para conseguir los 3 puntos y también empezar a consolidarnos en esos 8 para entrar a los playoffs. Si bien no estamos en la posición que queremos, o sea, ni que hablar que el club tiene que estar mucho más arriba, entonces estamos apuntando a eso también. Por otro lado, Gerardo García, uno de los jugadores emergentes que ha llegado a suplir las bajas en el primer equipo, sabe de la importancia de estar a la disposición del cuadro y reconoce también las virtudes que ha tenido y cómo ha ayudado para los objetivos tecleños. Además, sabe que Chalatenango es un rival duro y van a pelear por los 3 puntos. Sabemos que Chalate es un buen equipo. Chalate viene proponiendo un buen fútbol, viene proponiendo una salida desde atrás. Sabemos que es una cancha difícil, pero vamos a intentar hacer nuestro fútbol también, que nos gusta mucho la posición de pelota y intentar sacar los 3 puntos que sabemos que los necesitamos y tiene que ser así. Los periquitos sostendrán un entrenamiento más previo al viaje a Chalatenango. Ya cuentan con su mayoría de jugadores para ese compromiso y esperan volver a sumar de visita para regresar a la libertad con un resultado positivo. El partido entre norteños y periquitos lo vivirán exclusiva el próximo sábado a partir de las 6:15 de la tarde por Canal 4. Para DS4, Chomingo Chávez.